todavía no hay instrucción en Chiapas para dejar de utilizar el cubrebocas. Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez están intensificando las acciones contra el dengue. Turistas abarrotaron zonas arqueológicas de Chiapas. El gobernador del estado reconoce la visión del presidente entre los beneficios que traerá el nuevo aeropuerto. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes, 22 de marzo de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Saludos a quienes nos ven en Cintalapa y Jiquipilas, así como a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en su Chiapas, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. Y usted, gracias. Vamos a la información porque la Secretaría de Salud Estatal informa que Chiapas empieza la semana número 58 en semáforo verde con la confirmación de 48 casos de COVID-19 sin registro de decesos. Los casos recientes se distribuyen de la siguiente manera: Tapachula 6, Comitán 5, Panteló y San Cristóbal de las Casas 4 casos cada uno, Ocosingo 3, Chamula, Chanalola, Trinitaria, Las Margaritas, Apastepec y Pichucalco 2 casos cada uno. Después le siguen una serie de municipios con un caso cada municipio. Y extrañamente, créame usted, no aparece Tuxtla Gutiérrez el día de hoy. Se trata de 28 mujeres y 20 hombres de 15 años de edad en adelante, con excepción de un bebé. Del total de pacientes, solo uno cursa con comorbilidad, con antecedentes de obesidad. Hablando de estos temas, más de 35 mil chiapanecos se han enfermado de coronavirus. Las cifras de la Dirección General de Epidemiología que vienen plasmadas en la plataforma datos.covid-19.conacyt.mx reveló que a más de 2 años de que se reportara el primer caso positivo del coronavirus en Chiapas, un promedio de 35.958 personas se han enfermado de este virus hasta la fecha, de las cuales 13.327 se reportaron en la capital de Chiapas. El sitio web detalla que son 2.398 personas que murieron a consecuencia del virus hasta el corte del 19 de marzo de este año. A estos datos se le suman 80.660 personas que salieron negativas al padecimiento y otras 72.075 que se ubicaron como sospechosas. La plataforma puntualizó que 30.473 personas han podido recuperarse del coronavirus. Sobre este mismo tema, la Secretaría de Salud en Chiapas, a través de sus reportes diarios, ha confirmado una tendencia a la baja sobre el número de personas contagiadas cada 24 horas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y para aquellos que ya andan desesperados, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que todavía no hay instrucciones para dejar el cubrebocas. Aunque Chiapas es el estado que más días lleva en color verde del semáforo epidemiológico por el tema de la pandemia del coronavirus y que el proceso de vacunación ha superado el 71% de la población objetivo, hasta el momento la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha recibido una instrucción o propuesta para que en la entidad la población deje de utilizar el cubrebocas en los espacios públicos, comerciales o privados. De acuerdo con Enrique Leobardo Ureña Bogarín, delegado del instituto en la entidad, el porcentaje de las personas que cuentan con al menos una dosis de los biológicos, sumado a quienes se han enfermado del coronavirus y generaron anticuerpos antes de las vacunas, ya han generado en Chiapas un espectro de inmunidad, pero nadie se puede confiar debido a que la pandemia sigue activa. En relación al retiro del cubrebocas, el sanitarista opinó que todas las medidas que ayuden a tener mejor salud y conservarla son bienvenidas en Chiapas y recordó que el IMSS es una institución responsable en el respeto de las políticas públicas locales. No obstante, mencionó que a diario están recibiendo información del Comité de Seguridad en Salud y todavía no han recibido datos vinculados a que la población deje de utilizar el cubrebocas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, convoca en este caso a las autoridades de salud a participar a la medalla al mérito en enfermería.
Le platico esta información y es que la Secretaría de Salud del Estado convocó a todas las instituciones de salud, educación superior, academias, sociedades científicas, consejos, agrupaciones de profesionales y académicos del área de salud en general para que postulen a la enfermera o enfermero que destaque en este campo por su labor diaria para recibir la Medalla al Mérito de Enfermería 2022. Durante la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el secretario informó que las enfermeras y enfermeros interesados en participar tienen como fecha límite para inscribirse el próximo 15 de abril a las 15 horas, debiendo entregar la documentación requerida en las oficinas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. La entrega de esta medalla al mérito es un reconocimiento a los profesionales en enfermería que han brindado aportaciones científicas, tecnológicas y sociales, quienes además trabajan 24 horas al día, 365 días del año, entregado a su labor diario, siendo el primer contacto con los pacientes. Y siguiendo con el tema de la salud, la CANIRAC lanzará una campaña de donación de órganos. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC en Chiapas, dio a conocer que en este 2022 impulsará una campaña de donación de órganos en beneficio de la población solicitante. Guillermo Acero Bustamante, presidente del organismo empresarial, comentó que el sector restaurantero pondrá la muestra en este sentido. Sabemos que con una donación se pueden salvar muchas vidas y eso es lo que nosotros vamos a empezar a difundir, a darlo a conocer a la sociedad para que a través de los restaurantes y un código QR que va a estar en las mesas puedan volverse donadores desde ese mismo momento, explicó. De acuerdo con la información oficial sobre este tema, la cultura de donación de órganos en Chiapas es casi nula. Durante el 2021 en la entidad se llevaron a cabo tan solo 2 donaciones de órganos, uno de una persona fallecida por causa naturales y uno más por muerte encefálica. Y es importante mencionar que una persona puede salvar hasta 7 vidas al realizar una donación. Acero Bustamante dijo que esta estrategia está dirigida para toda la sociedad y buscará la participación activa de las diferentes cámaras empresariales. Remarcó que es un proyecto para todos aquellos que deseen sumarse, se estará dando a conocer a la brevedad en la entidad y se estará buscando la participación activa de la red de universidades que se sumen a este gran proyecto, donde dijo no habrá protagonistas, el fin principal es responder a la gran demanda que existe y una donación puede marcar la diferencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En espacios públicos y educativos de Tuxtla Gutiérrez están realizando acciones vinculadas contra el dengue. Realmente esta información y es que como parte de las acciones integrales para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vector, hablando del dengue, del zika, del chikungunya, las brigadas de la Secretaría de Salud en Tuxtla continúan visitando colonias, fraccionamientos, escuelas, parques, espacios públicos para llevar a cabo la fumigación, abatización y sensibilización. En este sentido, las brigadas de salud fumigaron el pasado fin de semana a colonias como la San Francisco Sabinito, la Magdalena, la San Francisco Sabinal, la Unidad Habitacional La Joya, Jardines de Tuxtla, Fraccionamiento Bulevares, en tanto que otras brigadas recorrieron instalaciones del Mercado 24 de Junio, Santa Cruz de Terán del Norte y el Andador San Roque, donde además se realizaron abatización y prácticas y pláticas más bien con locatarias. En otro tema, los turistas engalanan las zonas arqueológicas de Chiapas. Nacida de la observación astronómica que mantuvieron las culturas mesoamericanas, las populares visitas durante el equinoccio de primavera para cargarse de energía dejó una afluencia de 3.797 personas a los 8 sitios arqueológicos que se prepararon para recibir a los turistas nacionales e internacionales. El detalle de las cifras dice que la zona arqueológica de Chiapa de Corzo tuvo 21 visitantes, Toniná 403, Chingultic 124, Izapa 34, Iglesia Vieja 54, Ponampac 134, Yaxchilán 192 y la más numerosa de turistas extranjeros nacionales y locales fue Palenque con 2.835 personas. Durante el operativo de equinoccio primavera 2022, algunas zonas estuvieron en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja y el apoyo de asistencia turística y contaron con todas las medidas de higiene y salud que en conjunto buscaban procurar la salud, integridad física y seguridad de los visitantes y trabajadores, así como garantizar la conservación y respeto del patrimonio arqueológico.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Vamos a más información, este impulso que se le está dando a las mujeres, pero ahora en el sector financiero. 11 instituciones del sistema financiero signaron un convenio marco de coordinación y colaboración interinstitucional público-privado en materia de igualdad de género, con el cual nace el Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las Entidades Financieras, CIGEF. En este sentido, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio González, reveló que el comité servirá para desarrollar análisis y experiencias en relaciones y buscan que las propuestas derivadas de este incorporen la visión tanto de mujeres como de hombres. Por esta razón, se estableció y se discutió durante mucho tiempo el tipo de gobernanza que tenía que tener el comité, por lo que habrá presencia de ambos sexos para romper inercias y sesgos de género, ya que permite mantener la igualdad en la participación y la toma de decisiones de las instituciones. La importancia del comité en el sector financiero radica en que se cree que se puede contribuir significativamente a que estas prácticas de igualdad permeen en otros sectores, además de que es el sector que moviliza los recursos en la sociedad. Por lo tanto, esta es una posición estratégica para alinear incentivos y eliminar las prácticas de exclusión de mujeres y hombres. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Allá en la Ciudad de México, chapaneca del sector salud suman 10 días en huelga de hambre. Suman 10 días en huelga de hambre tres mujeres chiapanecas que integran la sección 03 del sindicato Lázaro Cárdenas del sector salud, quienes se encuentran frente al Zócalo de la Ciudad de México para exigir atención a sus demandas. Gabriela Mayaní Gómez Cruz, Herodia Pérez Lázaro y Claudia Lisset Pérez Camacho optaron por esta medida luego de que el sindicato realizó una acción similar en el mes de mayo del año 2021, pero sin obtener respuesta alguna sobre puntos como el respeto al sindicalismo, la falta de pago de los 23 integrantes del grupo y el despido masivo de empleados del sector salud local. La manifestación comenzó el pasado 11 de marzo en la capital del país con el objetivo central de que el sindicato sea escuchado por las autoridades de nivel federal, reveló Límbano Domínguez Alegría en su calidad de secretario general. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mire, educadoras llevan ya 3 años reclamando títulos. Un grupo de egresadas de la Escuela Normal de Educadoras Berta von Glumer y Leiva, localizada en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que desde hace 3 años han estado reclamando el título de licenciatura, el cual por diferentes razones la institución ha negado. Desde hace 6 años las egresadas de esta institución han padecido esta situación, en la que señalan a los directivos así como a las autoridades educativas de causar estos perjuicios a las jóvenes profesionistas que buscan un espacio laboral. En este caso denunciaron que desde hace casi 3 años por cumplir nos tienen a 18 egresadas que nos van a dar el título y es fecha que no nos dan respuesta. Desde que la Normal de Educadoras cambió de directivo nos vienen dando vueltas que la firma electrónica todavía no está, siendo que desde el año pasado ocurre la misma situación, nos tienen dando vueltas que entre las secretarías y la escuela normal. Así lo expresaron, lamentaron que uno de los pretextos que han puesto es el de la pandemia, pero ya han retornado tanto a los directivos como a las oficinas de la Secretaría de Educación y no los atienden. Desconocemos el por qué dijeron de esta situación, pues nos afectan en nuestro desarrollo profesional. En algunos casos las estudiantes tienen que viajar a otros municipios y reciben una negativa, lo que también perjudica su economía. Agregaron que muchas compañeras están en proceso de titulación de maestría y esa situación también les está acarreando consecuencias laborales y académicas. El llamado que hicieron a las autoridades es para que atiendan esta situación lo antes posible y para que las jóvenes puedan continuar su preparación académica y con su desempeño laboral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El incendio registrado en la central de abasto de Comitán debe alertar al resto de los municipios. Es necesario que los municipios de Chiapas y el Instituto de Bomberos hagan una suma de esfuerzos, ya que es importante que los municipios cuenten con insumos, personal profesional, unidades propias y no solo una pipa y personal de otras labores, reveló el director del Instituto de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero. Lo anterior luego de que el incendio en la central de abastos de Comitán de Domínguez y que este rebasara la capacidad de las autoridades locales, puesto que sostuvo, si bien existe una estación, hay que reconocer que hay poco personal y además hace falta parque vehicular. Precisó que platicó con el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, a quien le expresó que es muy importante que los municipios tengan muy claros los requisitos necesarios para tener un cuerpo de bomberos. Además, le comentó que es necesario tener agua, unidades propias y bomberos profesionales. Expuso que esto es parte de la labor del instituto que dirige.
al tiempo de comentar que en el incendio se contó con el apoyo de personal de San Cristóbal que pudo mitigar el fuego, además de que se sumaron personal de la Trinitaria con una unidad adaptada, grupos de voluntarios, en especial uno denominado CAT-5, el cual ha estado en constante capacitación y sus integrantes son quienes podrían formar el Cuerpo de Bomberos de Comitán. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos ahora con mi compañero Daniel García en el Día de los Bosques y la importancia que tienen estos ecosistemas. Hemos afectado directa o indirectamente la circulación del agua en el planeta por uso intensivo y excesivo de Vital y su territorio, resaltó el investigador del Grupo Académico Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras del Colegio de la Frontera Sur, Sergio Salinas Rodríguez. De no rectificar, sustentó, los efectos se agudizarán por el cambio climático. Con el objetivo de concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la búsqueda de medidas para abordar, la Organización de las Naciones Unidas, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, prioriza este recurso y su saneamiento para el año 2030. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para recordar su relevancia. En el marco de la celebración, Salinas Rodríguez presentó la plática El Agua en el Sureste Mexicano, donde explicó que del 73% del agua que cae en forma de lluvia en la región regresa a la atmósfera a través de la evaporación, 22% se escurre en los ríos y el 5% se infiltra. Toda la vida, explicó, depende de esta circulación de agua, pues ese 27% que se queda funge como sustento de procesos ecológicos y sociales. Los ríos llevan literalmente vida a todos los rincones del paisaje, concluyó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Y justo los ecosistemas o varios de los ecosistemas vinculados a los bosques están en peligro por el cambio climático. En 2010, Chiapas contaba con 4.5 millones de hectáreas de bosque natural que se extendía sobre el 63% de su superficie terrestre. Para el 2020 ha perdido el 25% de la cobertura arbórea. Tan solo en ese año se perdieron 46 mil hectáreas de bosque natural, de acuerdo a la plataforma Global Forest Watch. En el marco del Día Internacional del Bosque, el jefe del Departamento de Botánica del Instituto Nacional de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Martín Richard, explicó que de 2021 a 2018 la deforestación causó que se perdieran 212 mil hectáreas en promedio al año, lo equivalente a perder 2.5 veces el área de la ciudad de Nueva York. La situación es especialmente grave en el sur de México, Campeche, Oaxaca y Chiapas, remarcó. Explican que tienen grandes cambios de suelo, la extracción de maderas, el crecimiento de las manchas urbanas son las causas principales de esta problemática. Miguel Ángel Castillo Santiago, investigador del Colegio de la Frontera Sur, sustentó que las estimaciones de deforestación en Chiapas de bosque son, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en promedio de 22 mil hectáreas por año, pero sustentó que plataformas satelitales marcan que son más de 35 mil. La introducción de agricultura, ganadería y factores ambientales como incendios, explicó, han sido las actividades más constantes y visibles dentro de los satélites. Sin embargo, los daños más severos los ha ocasionado la introducción de la palma de aceite, pues tan solo en 2020 se cultivaron más de 10.000 hectáreas, para lo cual se tuvieron que talar 2.666 hectáreas de bosque. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Los constructores chiaparecos toman previsiones por materiales artesanales. Tras el estudio que se hiciera la resistencia de los bloques utilizados para construcción de viviendas en Tuxtla y se encontrara que no pasan las normas de resistencia, expertos en este tema dan a conocer que los constructores tienen contemplado este factor y por ello toman previsiones para evitar fallas en las obras que se desarrollan. Sergio Tobar Palacios, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas e integrante del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, comentó que ese es un tema relevante, dado que un 70-80% que se desarrolla en la ciudad
de las obras son edificadas con diferentes tipos de blocks. En este sentido, destacó que en la entidad los procesos de construcción se limitan a tres materiales básicos: block, tabicón y ladrillo. Respecto al estudio realizado, dio a conocer que las pruebas mecánicas han arrojado que a nivel local únicamente existe una empresa que alcance esta normativa y en el estado una más es la que se aproxima al estándar de resistencia, que es del 95%. En cuanto a los materiales no industrializados como el ladrillo, es difícil que alcancen a cumplir estas normas, pero existe unos que se acercan, como es el caso del que se fabrica en el municipio de Cintalapa y el de la Ribera Cupía de Chiapa de Corzo. Dijo que son materiales que se tienen en la región. Respecto a la opinión que tiene la parte de laboratorio, que es muy importante, sin embargo, hasta el momento no se han tenido accidentes por este tema. Incluso el adobe artesanal ha demostrado tener una resistencia al paso del tiempo. La elaboración de bloc, ladrillos y adobe son procesos no industrializados en Chiapas. Estos materiales se elaboran de manera artesanal y han demostrado en la mayoría de los casos soportar los sismos. Por último, dijo que los constructores conocedores de este tema toman previsiones como el reforzamiento de las traves, las contratraves, cerramientos y losas para compensar la resistencia del bloc. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mire, el gobernador de Chiapas ha reconocido la visión del presidente de la República con la reciente inauguración del aeropuerto internacional. Le platico esta información y es que luego de asistir a la ceremonia de entrega, recepción e inicio de operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, esto allá en Santa Lucía, en el Estado de México, y que fue encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que esta infraestructura traerá mayor bienestar y desarrollo al pueblo mexicano. Reconoció la visión del mandatario federal al conjugar la cultura mexicana, la funcionalidad y conectividad en este proyecto, que será un sinónimo de oportunidades, ya que México está ubicado en un lugar estratégico para la conexión entre países de Centro, Sur y Norteamérica, que además de impulsar la comercialización y el turismo, se convierte en un espacio en el que convergen distintas culturas. Escandón Cadenas también destacó la labor y el esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que con talento y capacidad de las mujeres y hombres que participan en esta obra, dijo, deja una vez más de manifiesto la lealtad, compromiso, responsabilidad y eficiencia de quienes integran las Fuerzas Armadas. Martes 22 de marzo del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, traerá el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mayor bienestar y desarrollo al país, dice el gobernador de Chiapas. Debe mantenerse el uso del cubrebocas, señala el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ecosur dice que hemos afectado la circulación del agua. Convoca en materia de salud a medalla al mérito de enfermería. Dice la CODEFOR que se acumulan más de 7.000 hectáreas quemadas en Chiapas. En el Congreso del Estado conmemoran el natalicio 216 de Benito Juárez García. En la contraportada en la capital, menor intenta el suicidio, la rescatan. En la sección de opinión, hoy está mi compañero Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, el martes 22 de marzo del 2022. Bueno, ya está todo listo para pasado mañana jueves. Sí, Carlos. México, Estados Unidos. Clave ese partido, ¿no? Ya, a ver qué tal le va la selección mexicana. Ya están todos los que juegan en Europa y fuera del país y algunos otros mexicanos listos al llamado del Tata Martino para ver qué tal. Tiene que sacar seis puntos, ¿sí?, para calificar al Mundial de Qatar. Vamos a más de la información deportiva. La Universidad del Sureste FC continúa perdiendo gas al cierre de la temporada 21-22 de la Liga TDP, luego de igualar sin goles y ceder el punto extra en penales ante Alebrijes de Oaxaca en partido de la jornada 18 efectuado en la cancha del Centro de Formación de Comitán de Domínguez. Los universitarios no ganan en casa desde finales de noviembre del año pasado, cuando en la jornada 10 vencieron 2-0 a Dragones FC. Posterior a ese encuentro, al arranque de la segunda vuelta del campeonato en el mes de febrero, perdieron contra Cruz Azul Lagunas y después empataron contra Lechuzas y Atlético Ixtepec, sumando ahora su tercera igualada y su cuarto juego sin conocer la victoria como local. Con este nuevo empate, UDSFC se ubica en la quinta posición del grupo 2 con 27 unidades, a un punto de la zona de liguilla. Por su parte, Alebrijes llegó a 33 puntos y es segundo del mismo sector. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.
El fruto de 5 años de trabajo comienza a verse reflejado para el equipo infantil Jaguares Negros, que bajo la guía del entrenador Gustavo Jiménez Narcía conquistó el título de campeón del estatal de FUT 7 de Cacahuatán y ahora se prepara para representar a Chiapas en la fase nacional. Durante el citado campeonato en Cacahuatán, Jiménez Narcía llevó a Jaguares Negros a liderar el grupo gracias a la victoria de 5-2 contra Gallos de Tapachula, además de un empate a 2 goles contra la selección de Motocintla, llegando a la final en la que derrotaron por 2-0 a Real Santa Clara, con par de anotaciones del goleador Fernando Náñez. Sobre este éxito, el entrenador recordó que el proyecto del equipo tuxtleco ha sido un esfuerzo conjunto con padres de familia, quienes durante 5 años le han confiado la formación de sus hijos, sabedores de su experiencia dirigiendo previamente en las fuerzas básicas de Jaguares de Chiapas y Cafetaleros. Actualmente, dijo, han dejado atrás los festejos, pues se enfocan en la preparación del plantel, pues representarán a Chiapas en el Nacional de FUT 7, que se efectuará del 28 de abril al 1 de mayo en Celaya, Guanajuato, y donde habrá en juego un pase para representar a México en un campeonato internacional en las Islas Canarias de España. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Espectacular y sumamente emocionante fue la lucha estelar protagonizada por Psycho Clone, hijo del Vikingo y Octagon Jr., tercia que enfrentó a los nuevos Vipers, Abismo Negro Jr., Ares y Toxin. Este evento fue el primero de 2022 y contó con lleno total en el Centro Deportivo Roma. El respaldo del público fue total para Psycho, Octagon Jr. e hijo del Vikingo. Este último luchó con una ligera molestia en la rodilla derecha, pero sus habilidades quedaron plasmadas en las evoluciones que realizó. Con todo y esto, fueron los Vipers quienes se llevaron la primera caída luego de poner en espaldas planas al payaso, que no vio cuando sus rivales lo estaban atacando. En el segundo episodio, los ánimos se encendieron aún más, pues en su mano a mano, Psycho y Ares caminaron entre las gradas del Roma, arropados por los aficionados que aprovecharon para tomarse las fotos del recuerdo con sus ídolos. De regreso en el cuadrilátero, Clown aprovechó para someter a Abismo Negro Jr., capitán del bando rudo. Acto seguido, hijo de Vikingo hizo lo propio con Toxin para así emparejar las acciones una caída por bando. Lo mejor estaba por llegar cuando los vuelos desde la tercera cuerda dieron por iniciado el tercero y último episodio. Los científicos tomaron el control de la lucha. El heredero de los 8 ángulos fue quien regaló movimientos rápidos que dejaron pagando a Ares. El Vikingo sumó su gran juego de cuerdas con tijeras voladoras para someter a Toxic, dejando para el final la múltiple rendición de Abismo Negro Jr., con lo que la tripleta de los técnicos se llevó a esta caída, así como los aplausos del público. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Animados por brindar un hogar a perros callejeros de la capital del estado, un importante número de runners tomó las calles de Tuxtla Gutiérrez para ser parte de la primera edición de la justa atlética Running Soleste 2022, que cubrió una distancia total de 7 kilómetros de poniente a oriente de la ciudad. En punto de las 8 de la mañana, el comité organizador dio el disparo simbólico de salida, con el apoyo de autoridades municipales para resguardar a los corredores inscritos. Por tratarse de una distancia corta, no fue sorpresa que en menos de 20 minutos el primer lugar ya estuviera cruzando la meta ubicada frente al Parque del Oriente. Considerando que partieron del Boulevard Belisario Domínguez a la altura del Parque Bicentenario, el recorrido fue cuesta abajo, permitiendo con esto que los más veloces del pelotón alcanzaran un ritmo vertiginoso desde el inicio y tuvieran un cierre muy fuerte. Brian Vázquez Pérez fue quien se llevó los honores al cronometrar un tiempo oficial de 17 minutos y 4 segundos. Janet Escobar dominó en la libre femenil con tiempo oficial de 18 minutos y 58 segundos, mientras que Mauricio Guiñén, con 19 minutos y 10 segundos, ganó la división máster varonil. José Luis Cruz Hernández, organizador del evento, agradeció la participación de los corredores, así como el respaldo brindado por el alcalde Carlos Morales Vázquez, quien fue el encargado de entregar los premios en efectivo a los primeros lugares de cada división. Cruz Hernández recalcó que parte del dinero obtenido se donará para ayudar a perros callejeros en Tuxtla Gutiérrez, pues basados en los datos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del municipio, se estima que hay 1 por cada 5 habitantes, alcanzando con esto un estimado de 120 mil perros sin casa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, vamos a más información ahora, esto que está vinculado con temas de cultura. Lamentan el deceso de María Antonieta Alvarado. En redes sociales trascendió la muerte de la escritora María Antonieta Alvarado Cuello, oriunda de Comitán de Domínguez e integrante de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos.
A través de la página de Facebook, la asociación que dirige el poeta Hernán León Velasco publicó: expresamos nuestras más sentidas condolencias, hacemos votos para que sus hijos Alejandro, Javier y Lupito Trilla Alvarado, familiares y amigos, tengan fortaleza y paz en sus corazones para superar estos difíciles momentos. Dios la recibe en su gloria. Por su parte, el escritor comiteco Alejandro Molinari Torres compartió una imagen en la que se lee: el consejo editorial de la Arenilla Revista lamenta el fallecimiento de la escritora María Antonieta Alvarado Utrilla y envía un abrazo respetuoso a sus familiares y amigos. Hace unos años, la poeta estuvo presente en un evento organizado por la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos en conjunto con el Departamento de Patrimonio y Acervo Cultural, y que desde ese entonces era dirigido por la maestra Socorro Trejo Sirven. En esa ocasión, la poeta fue objeto de un homenaje en el que expresó que si moría de un paro cardíaco sería provocado por su felicidad. Además, dijo que ella fue una de las fundadoras de la Asociación de Escritores y Poetas, ya que ella escribe desde 1978. Así también recordó que gran parte de sus libros están inspirados en los viajes que pudo realizar a lo largo de su vida, ya que tuvo la fortuna de conocer muchos lugares, entre ellos Indonesia y Egipto. Para ella, la vocación de poeta se trae desde nacimiento, al igual que las personas que tienen el talento de pintar o de cantar. María Antonieta Alvarado nació en 1927 en la ciudad de Comitán de Domínguez. Fue hija del profesor Jorge Alvarado Pérez y de la pianista Carmen Cuello Abadía. Es autora de varios libros, entre ellos Cuentos de la Abuelita, Cuentos Chiapanecos de Chiapas al Oriente, Por los Caminos de Europa, Viaje a Tierra Santa, Un Vileno, Poesías y Palenque Habla. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Papá de Chiapas aparece en colores celeste, verde, amarillo, naranja y blanco. La parte en celeste indica temperaturas bajas y se va a registrar en las regiones del Soconusco, la Sierra Mariscal, Meseta Comiteca, Tojolabal y Alto Sauxil Celtal. La parte en verde indica clima moderado y se va a registrar en la región de los Llanos. La parte en amarillo indica temperaturas altas y se va a registrar en la región metropolitana, Mezcalapa y el Valle Soque, mientras que la parte en naranja indica temperaturas muy altas y se va a registrar en la región Frailescana y el Istmo Costa. La parte en blanco indica vientos del norte y noreste, canales de baja presión y circulación anticiclónica en el Golfo de México mantendrán viento de componente sur en la región y ambiente caluroso, muy caluroso. Sin embargo, los efectos orográficos y del calentamiento diurno podrán ocasionar nublados con probabilidad para lluvias aisladas e intervalos de chubascos en Tabasco y Oaxaca, además de lluvias fuertes en Chiapas. Toma sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones del estado. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, mi compañero Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias Adolfo, gracias a usted que nos ve y nos escucha. Hasta mañana.